Així estem amb el president de l'agrupació de penyes del València, Fede Sagreras, per a parlar d'altra gran iniciativa de les penyes, i això és so el parc solidari si s'entrega de Pitxes, de Dominos Pitxes, que és el patrocinador de l'agrupació de penyes, pues a diferents hospitals, s'han a, a l'Hospital La Fe, a l'hotel medicalitzat de, de València, i bueno, pues ara parlarem en fe de tot això, i també pues, de, de l'actualitat, dels partits que se van a disputar a Mestalla, Sense aficionados. Fede Sagreras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Yo? Bien. Bueno, pues cuéntanos eh, esa gran iniciativa que ha tenido la agrupación de, de Peñas. Ya os hemos visto eh, yendo a ese hospital medicalizado el otro día aquí en Valencia, anoche en, en La Fe. Bueno, pues otro acto yo creo que, que dice mucho de, de la solidaridad y compromiso de los peñistas del Valencia, Fede. Pues sí, la verdad es que bueno, yo creo que teníamos que poner nuestro granito de arena. Eh, una cosa ya era estaba ya con el tema de ayudar a las residencias, que hoy finaliza el plazo. Y bueno, pues pensamos, eh, me puse en contacto con Dominos, eh, porque me gustó la idea que estuve, estuve barruntando en la cabeza y tal. Y bueno, y en principio pues íbamos a hacer nosotros un pedido para esas dos para esos dos sitios y abonarlos no con los precios que tenemos y bueno y Domino's, y Dominos se sumó a la, a la iniciativa y nos dijo que nada que nos nos regalaba las pizzas que pasara yo a recogerlas me puse en contacto con la policía local y bueno y bueno y de ahí nació no y la verdad es que bueno que tengo que deciros que ha sido una experiencia muy emotiva o sea porque es muy bonito salir a aplaudir a las 8 de la tarde a los balcones no además a mí, aquí en mi calle ponen música y bueno, y montamos fiestas, <laughs> pero la verdad es que ir a, cuando fui al hotel, todas las chicas y chicos que salieron, todos emocionados, todos aplaudiéndonos, aplaudiendo a las peñas, aplaudiendo al valencianismo, diciendo un Valencia, eh, muchísimas gracias, pues la verdad es que emocionó yo, la verdad es que me emocioné bastante, fue chulísimo. <laughs> Porque claro, mucho de ese personal sanitario, como estamos comprando aquí en VCF Media Radio, con las diferentes entrevistas eh, que hemos hecho, es, eh, es valencianista, y, y ya vimos en esas eh, imágenes pues cómo lo disfrutaron, cómo lo, lo celebraron, las pichas, eh, las bufandas y el sentimiento valencianista, Fede. Pues sí, la verdad es que bueno, que todo, ¿no? Porque dimos también unas bragas de estas que tenemos para, para que incluso le pueden cubrir la, la mascarilla, ¿no? Y bueno, ya te digo, el 90% todos valencianistas. Incluso salió una chica que era del Levante y dice, hoy soy valencianista. Entonces, pues bueno, pues eh, no sé, creo que, que la verdad es que yo creo que todo esto nos está haciendo... Tenemos que sacar el lado positivo, porque negativos hay muchos. Entonces, el lado positivo es que yo creo que nos está uniendo muchísimo a, a la gente, que estamos entendiendo cosas y que, que bueno, que, que de alguna manera, aunque seamos de un equipo <coughs> distinto, creo que estamos todos más unidos hoy que, que hace que hace mes y medio Fíjate, Fede, que hablabas eh, de una palabra, utilizabas eh, la palabra equipo. De eso se trata ahora mismo, todos juntos aportar nuestro granito de arena. Y las peñas lo están demostrando con diferentes acciones. Esta última, que sirve pues, eh, para dar fuerzas a, a los que están ahí en primera línea de batalla, como son los sanitarios. Y oye, teniendo ese gesto, ese detalle, ese ya darle una vuelta de tuerca a la situación para saber cómo se puede seguir ayudando. Y ahí está esa iniciativa de la agrupación de peñas. Pues sí, la verdad es que surgió, empecé yo, la verdad es que claro, a mí me hubiera gustado que hubiera podido venir gente, pero por la situación lógicamente no nos, la movilidad es reducida y tuve que ir yo, ¿no? como representante y como presidente de la agrupación, pero la verdad es que tengo que decir que solamente ver ese momento, la ilusión que creamos en esta gente, esta gente que está en primera línea de fuego, ¿no? en la primera línea de riesgo, pues la verdad es que, bueno, que todo eso ya lo vale, ¿no? Entonces a todos, tanto en el hotel como en la FE, les dije que, que yo estaba allí en nombre de todos los peñistas y todas las peñas valencianistas de todo el mundo, porque yo luego paso la noticia a las peñas de extranjero, en el grupo de WhatsApp que tenemos, a las peñas de España, y todos están muy ilusionados y todos están contentos porque creo que estas iniciativas eh, pues hacen, hacen más grande a la gente, ¿no? Una iniciativa más eh, de la agrupación de, de Peñas, eh, Fede, como la que, bueno, eh, tenéis en marcha, que ya cumplisteis el objetivo de entregar, pues, eh, geles hidroalcohólicos también a esas residencias de mayores y también a esos eh, hospitales, ¿no? Pues sí, la verdad es que esa iniciativa surge también y, bueno, tengo que deciros que a día de hoy llevamos ya eh, 14.500 y pico euros, o sea, estamos a un paso de los 15.000. Y la semana que viene, ya cuando validemos, porque ahora mucha gente igual hoy también está haciendo alguna transferencia y no, igual no entran hasta lunes o martes, la semana que viene haremos el segundo pedido y pues nos vamos a, quizá lleguemos cerca de las 4.000 botellas, vamos a llegar a 45, a 45 residencias. Yo me he puesto en contacto con la Consejería de Sanidad, pero ante todo lo que he pedido también es que, pues bueno, 130 peñas han colaborado. Entonces, esas 130 peñas, yo les he pedido que si conocen alguna residencia en su localidad, que si tal, que me lo, me lo hagan llegar. De hecho, me están facilitando nombres de residencias de localidades como Sueca, como La Eliana, como un bueno, montón de, de sitios, incluso de la zona de Alicante, de la zona de Castellón. Y bueno, y ahora en el mes de mayo, pues empezaremos ese reparto por esas por esas residencias. Tengo que decir también que, que, bueno, que hay peñas que no han colaborado con nosotros, pero sé que están colaborando ellos con las residencias de sus de sus localidades, ¿no? O sea, sé, por ejemplo, que, que hay peñas como la de Pedreguer que está ayudando a la. A la, a la a la residencia de su zona, la Peña de Utiel, aunque ha colaborado, pero también están ayudando con mascarillas, con otras cosas. O sea que esto no era, esto sencillamente era una idea, una iniciativa, todo el que pudiera, pues adelante, pero que ellos están también, o sea, ellos independientemente, las peñas están muy solidarias con, con, con sus localidades. Eso pone en valor también eh, el nombre y lo que representa el Valencia Club de Fútbol con esa ayuda que comentabas, Fede, eh, no solo aquí en Valencia, sino también eh, en otras partes de España y del eh, mundo con la participación de, de Peñas en el extranjero. Pues sí, porque yo creo que en este momento, más que nunca, aunque, por ejemplo, vaya de cuadritos, eh, yo creo que todo el mundo llevamos un poquito más fuera del corazón el escudo, ¿no? O sea, lo llevamos, eh, creo que todos... Ese escudo lo llevamos hoy en la mano todos, y, y desde cualquier parte o sea, del mundo eh, están mandando aplausos. Están mandando. Porque tú fíjate que ellos también en sus países, esas peñas, están, están con situaciones complicadas, ¿no? Como países como Ecuador, la, la peña de, de, de Estados Unidos. Pero bueno, incluso han ayudado económicamente, ¿no? Con, con, con ayudas para Geles, para aquí, para España. Y bueno, ya te digo, creo que es un momento en el cual todos llevamos el escudo. Creo que todos estamos sacando lo bueno que tenemos, ¿vale? Porque para sacar lo malo ya hay otros. Sí. Entonces, estamos sacando lo bueno que tenemos y creo que es, que es el momento de ello, vamos. Sí, señor. Compromiso, solidaridad y valencianismo. Evidentemente, el que hecho eh, la agrupación de Peñas del, del Valencia. Fede. Aprovechando que te tenemos, bueno, te a preguntar, pues, eh, por la noticia, ¿no? Que ya saben que ni ahora fútbol, eh, si, evidentemente, las condiciones sanitarias son favorables, que esperen que sí, pero eso sí, a por arrancadas, en ese aficionados, No tendremos aficionados en, en Mestalla. Pues sí, la verdad es que además, yo el otro día tuve, bueno, como sabéis, estoy en, en Aficiones Unidas, eh, el otro día tuvimos una multiconferencia con casi todas las federaciones en dos días partido, y todas las federaciones, y nosotros incluidos. ya Está claro que ahora es momento de coherencia, de sensatez, y a ver, a mí me alegra mucho ver la final de Sevilla del año pasado o la final del año 99 contra el Atlético de Madrid. La verdad es que te sube, ¿no? te da una subida de, la, de la adrenalina, ¿no? de aquellos recuerdos. Pero yo creo que todos lo que queremos es ver fútbol en directo. Creo que todos queremos ver nuestro equipo, creo que todos queremos que, que se acabe esta liga y que y que podamos verla o sea yo lo que sí que a ver la preocupación que hay entre muchísimas federaciones es que claro eh, la, la van a hacer por televisión no si, si si continúa pero no todo el mundo tiene o puede ahora permitirse el pagar el pagar una cadena de pago para para poder ver ese fútbol no eso es lo que me preocupa no que haya mucha gente que no pueda llegar a a poder ver a su equipo pues porque no, no puede ir a un bar no puede estar en casa porque a lo mejor no tiene no tiene esa cadena, ¿no? Esa es la única preocupación, pero bueno, lo que es lógico es que se juegue a puerta cerrada y bueno, y luego tenemos también el inconveniente de que yo creo que la temporada que viene también durante un largo periodo pues vamos a tener también a puerta cerrada el fútbol. Sí, fin de enero del 2021. Eh, bueno, pues eh, está la radio, pero eso estará pues eh, la radio como también, a que me estará la radio para contar espartís del, del Valencia de os vais a hacer de valer mucho ahora como antiguo de audio volver un es, poquito a lo sí. antiguo ¿no? como ha sido toda la vida ahora también sí. las nuevas tecnologías a través de Movistar en la opción de en la opción de, de audio pero bueno desgraciadamente pues bueno va a ser ahí sin fins que no se trobe pues ya vacuna, que es protecista, yo creo que a todos, yo creo que es la mayor eh, pues, decisión que se puede pendere en estos momentos, para proteger evidentemente a totelmon porque nosotros, pues bueno, que hemos su ¿no? ya opatirem en el famoso desplazamiento a Milán, en el partido contra Atalanta, todo este. el que ya, ya sabemos. Yo creo que lo que hemos de ser es sensatos, hemos de pensar que la vida a partir de ahora tenemos que ir acostumbrándonos a que va a cambiar, que va a cambiar por lo menos a corto y medio plazo, que si quieres ir a cenar con los amigos va a tener que ser a casa de un amigo, porque los bares van a estar cerrados o van a ser eh, con una limitación de personal, con lo cual el fútbol, imaginaros, meter a 45.000 personas en un estadio. O sea, es que es, es lógico que eso sea inviable, ¿no? Entonces, lo primero es la salud. Lo primero es que yo creo que todos estemos bien. Lo primero también es que creo que a los jugadores se les tenga que asegurar que, que están jugando y que, bueno, pues que a lo mejor hay que hacerles pruebas antes y después, ¿no? Entonces, creo que ante todo, yo creo que es eso: la seguridad personal, la salud de todo el mundo. Eh, y la nuestra, pues bueno, es quedarnos en casa. La de los jugadores, si tienen que trabajar y tienen que tener esa relación tan cercana con otros jugadores. Pues bueno, pues habrá que asegurarla, ¿no? Ahora más que en un café de y, y visto lo visto y cómo van a ser los próximos meses, eh, hay que hacer fuerte ese grito de amún desde casa. Por supuesto, eh, además se hace. Yo tengo la señora en mi balcón y, y bueno, y pues bueno, pues alguno de estos días cuando, cuando pongamos la música, pues habrá que poner el himno del centenario, ¿no? <laughs> creo que tenemos que pensar que, que hemos vivido, perdona, que te corte, creo que tenemos que pensar que el año pasado vivimos un año excepcional, con un centenario, que bueno que disfrutamos todos con un título, y este año estamos viviendo otra situación completamente inversa, pero de la cual también hay que sacar cosas positivas, ¿no? Yo cosas como las de anoche y las de antes de anoche, a mí me llena mucho el corazón. Gente que ayuda, en to todas las cosas hemos de pensar en ello, ¿no? En todas esas cosas, en vez de en lo malo. Fede Sagareras, presidente de la agrupación de Peñas del Valencia, enhorabuena y seguir así. Pues sí, vamos a pensar, vamos a calentarnos. Yo, de hecho, tengo todas las semanas, tenemos una. una ahora, con esto del Skype y de, y de páginas que hay, pues hacemos una junta directiva así, ya desde hace un par de semanas. Y estamos pensando, ya les he dicho a los directivos que se pongan a pensar que yo tengo la cabeza grande, pero tampoco me cabe para <laughs> todo, ¿no? Eh, vamos a pensar entre todos cositas y a ver si podemos seguir ayudando de alguna manera o de otra. Gracias, Fede, a siempre. Gracias a vosotros y eso, a siempre. Y mucha salud. Cuidaros.